était jeune chasseur, parfois pêcheur à 16 heures. Il aimait beaucoup le rhum, mais n'était pas encore homme. No, no, a mí no, sí, esto va sin sonido. Thank you.
Bien, pues continuamos nuestro programa y como yo les avanzaba, vamos a hablar ya de fiestas. Estamos ya entrando en lo que es el buen tiempo y evidentemente, bueno, los primeros en llamar a la puerta de estas fiestas de santos es precisamente San Isidro, que dentro de muy poco pues vamos a celebrarlo. Concretamente este próximo domingo la imagen del patrón de los agricultores bajará hasta el templo parroquial y empezarán a tributársele los actos festivos. Para hablar un poco de todo lo que son estos actos, esta noche nos acompañan Francisco Sánchez, presidente de la hermandad, Carlos Jiménez, tesorero, y Francisco Villafranca, el secretario de la misma. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenidos. Bueno, Paco, pues un año más hablando de San Isidro, de las fiestas en honor a este patrón de los agricultores, en un año difícil, en un año en el que, bueno, pues la lluvia está poco presente y evidentemente eso se nota en nuestros campos, ¿no? Los agricultores lo estáis pasando mal, ¿no, Paco? Pues hombre, la verdad es que sí, porque sin mal creo recordar, desde el puente de diciembre creo que no ha llovido nada. Entonces, pues todos sabemos cómo está el ambiente. Los cereales se han perdido en general. Y bueno, el tema del campo, de tanto las viñas como el olivar, pues lo poco que se riegue, a lo mejor se salva algo, pero en plan de secano, pues creo que va a ser un mal año. Uh-huh. Tenemos el ánimo un poquito bajo, pero aún así hay que celebrar al patrón, hay que un poco cambiar el chip y unir a todo el colectivo para celebrar estas fiestas, ¿no? Hombre, claro, la idea es celebrarlo como siempre y lo que sí vamos a hacer, que ahora lo veremos, pues en las misas que vamos a llevar a cabo, pues hacer unas rogativas para ver si San Isidro nos ayuda y nos manda el agua que tanto estamos esperando. Ha sido un año, bueno, pues desde las fiestas del año pasado hasta este, vamos a hacer un poquito balance, Paco, porque la hermandad no se ciñe exclusivamente a lo que son las fiestas en honor a San Isidro, sino que tiene otras actividades, ¿no? Seguís activos. ¿De qué manera, bueno, pues os mantenéis la hermandad activa, Paco? No, pues la verdad es que nosotros, una vez que pasan las fiestas, seguimos celebrando nuestras juntas, cuando viene el Cristo, cuando se lo llevan, es durante el año es un poquito cuando más ambiente hay en la ermita y cuando más movimiento hay. Luego, pues claro, durante el año pues hemos estado observando, que ya veníamos viendo un poco tiempo, que teníamos un tejado que cuando llueve, aunque hace mucho tiempo que no ha llovido, lo que decíamos antes, pues teníamos bastantes goteras. Entonces este año decidimos que teníamos que arreglarlo. Y es una de las cosas que este año hemos llevado a cabo durante el año. Estos tiempos de atrás, antes de que llegaran las fiestas, pues se desmanteló entero, se ha vuelto a arreglar y la verdad es que ha quedado bastante bien. Entonces prácticamente ahora mismo creo que tenemos casi todo, más o menos, la ermita de San Isidro en orden. En orden. Carlos, es un paraje, una ermita, una instalación que requiere de muchas inversiones y muchos cuidados, ¿verdad? Eso es, porque desde que la ermita se hizo, ya por los años 50, con las técnicas de construcción que había entonces, paredes de tierra, eso, pues es una construcción que necesita de mucho mantenimiento, de la pintura todos los años, el arreglar tejados, como dice Paco, con este último arreglo. En los últimos 10 años casi hemos arreglado ya todos los tejados y básicamente gran parte del presupuesto se lo lleva pues ese mantenimiento, la pintura, repellar los caliches, arreglar los tejados. Y a ver, son construcciones antiguas, al ser un patrimonio histórico hay que poner teja antigua y todo ello pues va sumando costes que bueno, pues gracias. Ya el año pasado, como hace 2 años arreglamos el tejado de los soportales, ya el año pasado ya pedimos ayuda y bueno, el ayuntamiento y otras hermandades y la gente, el pueblo en general, nos ayudó bastante y este año no hemos tenido más remedio que arreglar el último tejado y exactamente igual. Tenemos la tesorería un poco en mantillas, pero bueno, confiamos que se dé bien las fiestas y que la gente participe, se lo pase bien y participe de los actos que
que estamos programando. Claro, porque hablamos de la tesorería, Carlos, evidentemente la hermandad se nutre fundamentalmente de lo que son esos recibos de hermanos y sobre todo también de los alquileres, de los propios comedores, ¿no? De los salones parroquiales, o sea, de los salones de la ermita, los alquileres, pues para cuando se juntan las familias, en las comuniones o a celebrar cualquier evento. Y de las donaciones del ayuntamiento, de las cooperativas, de... Bueno, pues ya sabes un poco cómo... Sí, sí, la verdad es que sí. Francisco, la verdad es que el paraje de San Isidro, la ermita de San Isidro, siempre llama mucho la atención. Los vecinos, las vecinas están muy implicados con el santo y con el lugar, la verdad. Da mucho juego para, como bien decía Carlos, celebrar mucho tipo de comidas o encuentros familiares o de amigos. Ahí es un gran apoyo, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que se encuentra cercano al pueblo, un paraje natural más o menos que tenemos cercano al pueblo y más o menos acondicionado para poder estar de comida con los amigos o de festejando algún evento, ¿no? En la cual pues pueden estar comiendo y gente disfrutando un poco del entorno natural que hay. Además, por la mañana, por la tarde o por la noche, porque ese alumbrado que hay del núcleo hasta la ermita, pues permite también... Pues sí, la verdad que desde el año pasado que se inauguró el alumbrado del camino, pues la gente pues disfruta paseando también por las noches en verano. Ya digo, como está cerquita del pueblo, un paseo ligero y ya por la noche de verano, que apetece más por la noche que en mitad del día con la calor que hace, pues la gente pues la acompaña un poquito. Tenéis verdaderamente bien el paraje, ¿eh? No, la verdad que está bonito y ahora mismo lo que comentábamos, que con la iluminación del camino, pues sobre todo al atardecer es que hay mucha gente que sube y baja y está bastante bien. Y si es cierto también que en este tiempo, antes de que haga más calor, nos metamos más en el verano, pues los sábados y los domingos es que está siempre lleno de gente en la pradera. Uh-huh. O sea que está, creo que está bastante bien. Es un sitio del pueblo, creo que es de los de donde más se disfruta el pueblo. Yo creo que sí, la verdad, tiene su encanto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que son las fiestas y, como ya decía, empiezan este domingo, Paco. Sí. Este domingo bajamos la imagen hasta aquí, hasta la parroquia, ¿verdad? Sí, este domingo 7, pues bajamos la imagen. A las 8 de la tarde saldremos de la ermita de San Isidro, bajaremos por nuestro camino, porque antiguamente bajábamos por la carretera, pero desde que está el camino... pues bajamos por el camino y no hace falta cortar la carretera ni nada. Lo baja la banda Cristo de la Elevación, que nos acompañará hasta las portadas, y luego desde las portadas pues hasta la iglesia. Al llegar a la iglesia habrá una pólvora, una traca, pues para animar un poquito y celebrar que ha llegado el patrón de los agricultores a nuestro pueblo. Estos años de atrás ha habido mucha gente esperando a San Isidro a la llegada. La plaza ha estado... Pues sí, la verdad es que años anteriores pensamos de la salida de allí de San Isidro, pues un poquito para llegar a la parroquia cuando saliera la gente de misa. Eso, Entonces la verdad es que se consiguió que, claro, como está saliendo la gente y tal, y últimamente la verdad es que cuando llegamos pues está la plaza con bastante gente, que es lo que nosotros queríamos y al fin y al cabo por disfrutar de nuestro santo. Y como se estima que el tiempo no va a cambiar mucho, yo creo, pues de momento vamos a tener bueno, no vamos a tener lluvia. A partir del domingo, como digo, la imagen permanece en la parroquia precisamente hasta la semana siguiente, y el viernes, Carlos, es cuando hay una misa extraordinaria, ¿verdad?, para San Isidro. Eso es, este año estuvimos hablando con Juan Carlos y vamos, hemos visto necesario, con el tiempo que tenemos y la falta de lluvia, pues la misa del viernes se van a hacer unas oraciones rogativas pidiendo eso, que ver si llueve y podemos salvar las cosechas, que se puedan, porque ya hay cosechas que no se pueden salvar, pero bueno, los leñosos y eso, vamos a ver que... A ver si salen adelante, ¿no? A ver si salen adelante, sí. 8:30 de la tarde, coincidiendo con la misa habitual de tarde en la parroquia, esa misa extraordinaria con esas oraciones rogativas por las lluvias y con el acompañamiento musical del coro Voces Nuevas. Y bueno, pues comenzamos con el fin de semana grande, el sábado día 13. Francisco, vamos a empezar por la mañana, bueno, pues sobre todo poniéndonos en marcha deportivamente hablando, ¿no? Porque va a haber...
tanto actividades deportivas, todas, no sé si van a ser todas en la pradera. Sí, vamos, serán todas, por lo menos con llegada y celebración en la pradera, aunque algunas pues por su características pues tendrán un poco, participar un poco por los alrededores de ella. Sí, empezaremos con a partir de las 9:30 con un campeonato de petanca, que este año es un poco novedad, y participarán. Y luego a partir de desde las 11 de la mañana prácticamente hasta la 1, pues se celebrarán varios eventos como carreras de orientación, de atletismo, carrera, la popular carrera del jamón también, que el año pasado pues se hizo por primera vez y la verdad es que llamó bastante la atención y gustó, y este año volverá a repetirse. Sí, un poquito la modificación que se ha tenido en esas actividades deportivas, ha llamado la atención pues, sobre todo de gente de todas las edades y de diferentes disciplinas, para bueno pues que no fuera todo a lo mejor el fútbol o cualquier cosa, sino dar la posibilidad al deporte como tal, ¿no? Claro, pues al fin y al cabo nosotros siempre tratamos de llamar, hacer actividades para el máximo público, como dijésemos, el mayor rango de edad, desde pequeños a mediana edad e incluso mayores. Este año pues con el campeonato de petanca pues parece que hemos cogido un poquito a los más mayores, que nos han comentado y hemos estado pues se han animado a participar y hacerlo más mejor. Ya lo saben. Niños, padres y abuelos, todos tienen su disciplina. Y empezaste el año pasado, Paco, con esa carrera del jamón, o siguió, yo creo, San Sebastián este año también con carrera del jamón, y apostamos por ella, ¿no? Por esa carrera. La verdad es que estuvo bastante bien, porque ya cuando terminaron todas las carreras que se organizaron y tal, pues nosotros, que es la primera vez que lo íbamos a hacer, no sabíamos tampoco cómo se iba a hacer. Y claro, se pusieron los chicos abajo del camino y dieron la salida, y el primero que llegó, de hecho fue muy curioso porque hubo una chica que yo cuando la vi, porque llegó y desde la puerta desde fuera metió un salto y se metió a la ermita. O sea, que para llegar la primera, para llevarse el jamón. Y la verdad es que estuvo curioso y bastante bien. Muy bien. Quedó bien. Pues llamativo también. Ya saben que las bases están a su disposición, puesto que son también actividades de la hermandad en colaboración con el ayuntamiento. Bueno, pues que también desde la concejalía de deportes, desde lo que es esa dirección de deportes, bueno, pues también pueden informarse e inscribirse. Y ese sábado también, Paco, a las 10 de la mañana pues van los tractores, en este caso hasta la cooperativa vinícola del Carmen, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Cada año lo organizamos en una cooperativa, tanto en Símbolo como allá abajo en Vinícola del Carmen. Entonces, este año tocaba organizarlo allí, y a las 10 se organiza para que vayan yendo allí los tractores. Se organiza un almuerzo que lo prepara la cooperativa, la Hermandad de San Isidro, con la ayuda de la cooperativa. Entonces, una vez que almuercen la gente y tal, pues se sale con los tractores. La convivencia, clara. Claro, se sale pues hasta la llegada a la plaza. Muy bien. Y luego allí pues quedarán los tractores como estos años, expuestos para que la gente los vea, como hay tractores antiguos y tal, hasta la hora de la procesión por la tarde. Muy bien. Ese itinerario que tienen desde la salida de la vinícola será por la carretera de Arenales, Juan Carlos I, Blasco Ibáñez, Oriente, Virgen de Cristana y Plaza Mayor. Y ya saben que quedan expuestos. Ahí vemos tractores de todo tipo, desde más pequeños hasta mastodontes, que luego participan de esa procesión. Carlos, prevista para las 6:30, ¿no? La salida. A las 6:30 tenemos la procesión de llevada desde la imagen, donde además de acompañarnos los tractores y carrozas que la gente quiera llevar, van a venir también jinetes a caballo y bueno, nos acompañará la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. Buscáis sobre todo, Carlos, esa implicación también de los vecinos, que los vecinos pues monten sus carrozas, monten sus y os acompañen, ¿verdad? Eso es, vamos de romería y nos dirigimos con la imagen a la pradera, donde comienza, como si dijéramos, la romería, donde la gente ya empieza a ubicarse entre los pinos, a merendar, a cenar, en los bares, con los pinchos, con en la ermita vamos a tener hornazos, vamos a tener zurra, titos, y vamos, no queremos que falte nadie este año. Claro, es una pradera que se engalana por delante de todo, porque hablamos de los bares, que evidentemente, igual que todos los años, van a estar ahí dispuestos en todo lo que es la explanada, también atracciones infantiles, supongo también, eso, un poco para, claro, dar, bueno, pues como decíamos todos, a todos cabida y a todos gusto, para que esa tarde del sábado pues ya empecemos a
con la romería propia del santo. Y como bien reza en el cartel, no faltarán los hornazos y el zurra, así que ya lo saben que ahí van a tener hornazos, zurra y titos de todo lo que es esa invitación. Un sábado que comienza temprano y que, Francisco, acaba tarde, porque también veo ahí que para los jóvenes, fundamentalmente, bueno, pero abierto a todo el mundo, habrá sesión de DJ, ¿no? Sí, así es. Comenzará sobre las 12 de la noche, ¿no? Y hasta, bueno, en principio es hasta las 4 de la mañana. Ya pues hasta... Que están los chiringuitos puestos. Claro, pues ya pues también para haber mucho ambiente allí, ¿no? De gente, y queremos pues que la gente pues se mantenga allí el tiempo que quiera. ¿Existe mucha demanda, Francisco, de gente que quiere ir a poner bar en San Isidro? Bueno, pues de momento no nos podemos quejar. La verdad es que todos los años cumplimos el cupo que tenemos de bares, ¿no? Y la verdad es que estamos satisfechos con eso. No nos podemos quejar de que hayamos quedado algún año obsoleto, de que algún bar nos haya faltado o no hayamos encontrado alguno para poner, pero hasta aquí siempre hemos tenido gente que haya querido participar y ayudarnos en la romería. Paco, dan el ambientillo, ¿verdad? Los bares durante la romería. Y se hace bueno más todavía, no, claro. No, el ambientillo no, dan el ambiente. El ambientazo, ¿verdad? Sí, porque sí es cierto que nosotros celebramos la fiesta y tal, pero luego los bares son los que llaman mucha gente para subir allí. Uh-huh. De hecho, ya el año pasado, el viernes por la noche, ya abrieron los bares y ya hubo gente por allí. El sábado, el domingo fue extraordinario. Y la verdad es que sí, si no fuera... Es que claro, la fiesta la celebramos nosotros, pero en realidad entre todos los pueblos somos los que la hacemos. Claro. Los bares contribuyen, el tema de la procesión, los tractores que nos acompañan, los caballos que vienen también. O sea que es todo lo que hace que la fiesta se pueda celebrar. Me gustaría aclarar que este año la bajada y la subida lo hacen la misma banda, Cristo de la Elevación. Estos años veníamos haciéndolo, se acordó que cada año lo haría la subida una banda y la bajada otra. Eso es. Pero este año la agrupación de Jesús de Nazareno, por motivos de ellos, nos dijeron que no podían hacerlo. Entonces, pues, por aclararlo, porque se va a hacer con la misma banda. Que no existan confusiones, muy bien. Claro, va a hacer bien. Si el año que viene se puede volver a hacer como antes, pues por nosotros encantados. Perfecto. Pero este año se va a hacer así, por lo que hemos comentado. Muy bien. Bueno, pues eso, el sábado, señores, y pasamos al día grande, el día de la romería, la gran romería en la pradera, a partir de las 11 de la mañana, Paco, bueno, pues también... Pues ese túnel que se suele hacer, sí, del vino, por así decirlo, ¿no? Y de los productos típicos. Pues sí, se empezó hace varios años, surgió la idea y la verdad es que pues cada vez hay más asistencia. Y la gente le gusta, nosotros disfrutamos también, vendemos allí nuestras copas, entre medias vendemos la rifa. Uh-huh. O sea que la verdad es que para nosotros creo que queda bastante bien, se saca un dinerillo para la hermandad. Y a la gente le gusta. Muy bien. Es participada por todas las cooperativas, sí, y sí, bodegas, ¿verdad? Que nos ayudan todas las cooperativas, bodegas. Uh-huh. Entre todas, unas aportan vino, otras aportan los aperitivos para celebrar la cata. Y la verdad es que creo que está bastante bien. Y es una forma de tener la asistencia a la pradera de toda la gente que está por allí. Muy bien. Y sobre todo eso, venta de papeletas, de la rifa, claro, y del sorteo, que hay que darle salida. Así que subámonos, señores, con cuartos, porque ahí hay que comprar de todo y hay que colaborar con todos. Bueno, un día, como digo, muy intenso. Lo que aquí yo también querría hacer un poco de llamamiento al cuidado de la gente, ¿no? Porque nos encontramos, como hemos dicho al principio, con una situación, Carlos, pues que el campo está conforme está, todo muy seco, y hay que tener pues cuidado con las hogueras que se hagan y, claro, y todo eso, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución, recoger lo que sabemos, hacemos un picnic, sacamos manteles, servilletas y tal, luego tiene que quedar todo limpio, uh-huh, porque cualquier resto de plástico, de papel, puede ser un combustible para un futuro incendio, ¿no? Recuerdo que hablábamos en la Junta que estos años siempre anunciábamos que venía San Isidro con cohetes, anunciábamos que nos íbamos a la procesión de llevada con cohetes, pero este año nos han prohibido los cohetes por la situación en la que nos encontramos, de falta de lluvia, de ambiente seco. Entonces, bueno, que nos oigan y que se den cuenta de los horarios, claro, porque no, no
no lo vamos a anunciar con cohetes, vamos, que... Y sobre todo la concienciación que decíamos, ya no solo en el cuidado de eso, sino también a la hora de ensuciar o de ser un poco cívicos, eso es. y limpiar aquello que, bueno, pues evidentemente aquí se fortalecen sobre todo los servicios de limpieza municipales, vosotros también como hermandad, pero bueno, si todos ponemos un poco de nuestra parte y nos llevamos lo que ensuciamos, pues menos habrá para los demás, ¿no? Eso es muy importante recoger. Nosotros llevamos dos años ya, que creo ya este último año, podando toda la pradera, todos los pinos, resubiendo los pinos para evitar que haya combustible cerca del suelo. Uh-huh. Por eso es muy importante que la pradera esté siempre limpia para disfrutarla siempre, y para disfrutarla bien, el que llega tiene que encontrárselo limpio, uh-huh, y cuando se va, dejarlo limpio. Eso es, y que para disfrutar, como decíamos, de ese sitio tan bonito que tenemos en el pueblo, pues hay que tener un poco precaución y cuidado todos. Y Francisco, por la tarde, el domingo, tenemos una gran actuación, 7:30 de la tarde. Sí, así es, este año nos acompañará la actuación del grupo En Blanco y Negro, uh-huh, con un tributo al Canto del Loco. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que salga todo bien y que disfrute toda la gente que está allí. Se ha dado también un cambio de estos últimos años, intentando, bueno, pues salirse de lo que era normalmente habitual y llamar un poco también la atención a la gente joven y que también, claro, esté presente en los chiringuitos y en los bares, ¿no? Claro, así es, ¿no? Pues porque ya, pues como hemos dicho antes, tratamos de llamar al máximo rango de edad, de jóvenes a ya mayores. Y entonces pues llevamos un par de años apostando por un grupo más jóvenes de música, digamos, más actual, uh-huh, que gusta más pues a la gente un poco más joven. Que va dirigido a los jóvenes, pero... Y también, pero vamos, también sí, se sí, lo sí, pasa muy bien, Paco, ¿eh? Sí, sí, porque nosotros el año pasado con el tributo a la oreja de Van Gogh, la verdad es que disfrutamos mucho, lo pasamos bien, tanto los jóvenes como nosotros, que ya, por lo menos yo soy mayor que ellos, y también disfrutamos mucho, es verdad. Bueno, pues ya lo saben, también ahí tendremos una buena tarde con En Blanco y Negro y este tributo al Canto del Loco, tras la cual, bueno, pues se realizará esa rifa de San Isidro, en la que les hemos dicho que comprando papeletas y tiras, y llegamos al día de la festividad, ¿no? Lunes 15, día de San Isidro, por antonomasia. Seguimos, ampliamos un día más esas celebraciones, Paco, con la comida de hermandad, y se recupera ya como venía siendo habitual, ¿verdad? Sí, sí, este año vamos a volver a lo que se hacía en años anteriores. El año pasado hicimos en tema de en plan de asado y tal, pues porque la hermandad creímos conveniente que todavía era un poco pronto, estaba el COVID, que todavía no estábamos limpios del todo. Entonces lo que no queríamos es pues hacer los peroles, comer toda la gente del perol, y bueno, pues este año, como todos sabemos, pues parece ser que ya no hay nada de todo esto. Entonces vamos a recuperar nuestras calderetas y celebrar la comida de los agricultores, pues como se venía celebrando antes. Bueno, invitar a todos los agricultores que estén con nosotros ese día para comer. Subirán también las mujeres de ANFAR, que también nos acompañan en la comida y en las fiestas, ayudándonos por allí. Entonces, pues ya digo, vamos a volver a celebrarlo y esperemos que salga bien. Y bueno, pues disfrutar del día, que en realidad es el día 15, es el día de la festividad de San Isidro. Las cooperativas, tanto Vinícola del Carmen, Nuestra Señora de Cristana y la de Santísimo Cristo de Villajo, junto al Ayuntamiento, colaboran para la celebración de este día, que suele terminar siempre, bueno, pues también con un reconocimiento para alguien del sector. Yo supongo que este año también se mantenga, no sé si no lo vamos a, evidentemente, a desvelar la sorpresa, sí, pero sí lo mantiene, ¿verdad, Paco? Sí, si nos gusta pues agradecer, celebrar un reconocimiento pues a un agricultor de los mayores del pueblo, o alguna persona que en concreto ha colaborado mucho con la hermandad de San Isidro. Entonces sí, este año se va a volver a hacer como en años anteriores. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, también tendremos una cita, es el lunes día 15, sobre todo el colectivo de agricultores, y un día, Carlos, que terminará también con otra misa en honor al patrón, por ser su día, y celebrada en la explanada, ¿verdad? Terminaremos, como todos los años, con la misa de Acción de Gracias y bendición de los campos, donde además también este año se harán rogativas por las lluvias. Uh-huh. Y eso, esperando que la gente asista. Es una misa muy 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 bonita, que se hace justo al anochecer, empieza de día la misa y termina de noche, y la verdad es que va mucha gente. Llama mucha atención. Va mucha gente, sí. Uh-huh.
y es muy bonita. Muy bien. Nos don acompaña Juan Carlos también el Coro Anfar y estará presidida por don Juan Carlos Jiménez. Muy bien. Camacho. Bueno, pues ya lo saben, también una cita allí para dar las gracias, para terminar, para unirnos a esa bendición de los campos y a esas rogativas por las lluvias que esperemos lleguen y, como bien decía Carlos, pues se pueda salvar lo que todavía puede salvarse. Bueno, pues ya lo ven, unas fiestas totalmente preparadas en las cuales la hermandad de San Isidro se ha implicado. Y Francisco, yo me supongo que también, bueno, pues muchas personas detrás, colaboradores, gente que os ayuda para que todo esto salga adelante. Habrá que darle las gracias, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? La verdad es que muchas veces no, uno no sabe todo lo que lleva, el trabajo que lleva todo esto, y la gente que está detrás para poder realizar todo, hasta que no está dentro de una junta o organizando los eventos, ¿no? La verdad es que son muchas las empresas que nos ayudan económicamente o ayudándonos a vender rifa o de sí. manera colaborando de otra manera, y es de agradecer a todas esas empresas, tanto como a las autoridades, como a las hermandades o asociaciones, que nos ayudan a que todas las fiestas pues salgan lo mejor posible y año tras año pues sigan siendo bien, ¿no? Y salgan bien. Sigan siendo grandes y sobre todo participativas. Yo creo que las fiestas aquí, Paco, siempre tienen respuesta. La verdad es que lo que nos gusta una fiesta, ¿eh? Hay que decirlo. No, hombre, la verdad es que creo que tenemos que trabajar, pero también tiene que haber algunos días para poder disfrutar. Y como comentabas al empezar la entrevista, pues San Isidro es llega la primavera, la gente está o estamos deseando de poder salir al campo, celebrar una fiesta, y creo que es la primera fiesta que nos da salida para poder disfrutar. Me gustaría insistir en el tema que comentábamos. Durante esos días se puede hacer lumbre, porque se pide permiso a Medio Ambiente, a Ciudad Real, y nos conceden para esos días, pero simplemente en los días de las fiestas. Uh-huh. Una vez que acaba o antes no se puede hacer fuego, ni se puede hacer barbacoa, ni nada. Me gusta insistir porque sí, esos días sí se puede porque pedimos permiso. Uh-huh. Pero si no, aclarar que una vez que termine las fiestas no se puede hacer. Y sobre todo por eso, por la situación claro. en la que estamos y en prevención a lo que pueda venir. Bueno, pues nada, que sea muy bien. La verdad es que hay unas fiestas abiertas para todo, para todos los gustos, para todos los públicos, y yo creo que tenemos pues para divertirnos y para pasarlo bien, para volver a recuperar lo que sí. eran antaño. Ahora ya sí, completamente. Bueno, el año pasado teníamos un poquito de miedo, pero este año sí. ya creo que estamos al 100%. Y para vivirlas, pues eso, de principio a fin, sobre todo el fin de semana que viene, a partir del viernes, sábado, domingo que viene, pero desde este domingo, con esa bajada de la imagen hasta la parroquia, acompañar a la hermandad, acompañar a los agricultores a festejar a su patrón. Pues nada, que se dé muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y ya vivirlas. Por ahí estaremos, por ahí estaremos. Pues muchas gracias y ahí os esperamos a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, pues nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora precisamente emitiéndoles lo que era un reportaje en relación a una exposición que se abría precisamente este lunes en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Es precisamente una exposición de Enrique Cruz Calonge que realiza en honor a su padre, Honorio Cruz, el torero de Criptana. Bueno, pues un reportaje que han hecho, un documental que han hecho en relación a esto, es lo que vamos a ver a continuación. En Campo de Criptana en 1943, y el mundo de los toros, pues resulta que yo de chico trabajaba en una finca de don Juan María Alonso Orduña, que tenía toros, y de ahí pues me vino la afición. Me llevaron a una becerrada en el año 60, y ahí pues nada, salimos
4 capotazos que todavía no sabíamos hacer nada, porque no había escuelas, no había nada, lo que sabíamos personalmente. Y luego ya pues en el año 62, pues me marché para Madrid. Mi padre me dejaba, pues que se quedaba solo el hombre, que tal que cual, total que me vine a Madrid de maletilla, en un camión con un amigo mío, me llevó trajo a Madrid, me llevó a una pensión, a la calle de Relatores, y me ayudó ahí bastante. Y luego ya pues a poco, aquí me llevo pues a eso, a querer ser torero y querer ser una figura de la vida. Tenía mucha afición y quería ser torero y no quería estar en el pueblo, allí en el campo. Bueno, las corridas de toros de entonces pues eran los toros distintos a los de ahora. Eran unos toros que tenían menos kilos, pero tenían mucho picante y no era tan fácil. Que no teníamos escuela, todos aprendíamos de salón. Íbamos al Casa Campo, allí en una plazoleta, pues allí se juntaba Paco Herrera, se juntaba Vicente Perucha, también iban los Girones, los hermanos Girones, y allí pues luego ibas a un sitio y claro, pues a un tentadero, a una cosita que te miraran y hacían lo posible. Los íbamos a los pueblos, que eran carnavales, a las capeas, corríamos y echábamos el capote y nos echaban a la gente dinero, a ver, una peseta, un duro, pero yo no tenía medio ninguno. Íbamos como podíamos en los mercancías y cuando llegábamos antes de llegar allí, pues nos tirábamos de entrenar andando. O sea, más de marcha te tumbabas en la trampilla y caías rodando para el suelo y nada. Y luego ya pues con las maletillas, la gorrilla y la espada y el pinchito, pues de andar por los caminos. Lo bueno que tenía la gente, que era muy buena gente y muy buenos ganaderos, eso no se olvidará nunca, que tenía dicho a los mayorales que cuando fueran maletillas por allí, que los diera medio pan y un cacho tocino. Y siempre que ibas para alguna casa te sacaban medio pan y un cacho tocino en la finca, porque tenían ellos permiso. O sea, los trataban muy bien a todos nosotros. Pero para que de esas maletillas se figura, en aquella época estaba allí Pau Camino, el Toriente, todas aquellas figuras estaban pues de otra forma, claro. Siempre tienes, antes de salir, pues estás con una así como los nervios, la cosa, no sabes cómo va a salir. Hasta que no sales le pegas el primer capotazo al toro, pues luego ya te relajas un poco y ya vas comiéndolo. Cuando había cortado las 4 orejas y rabo, pues la gente contentísima. Y luego me sacaban al hombro desde la plaza todo de Alcázar, toda Castelar, hasta los 3 que estaban al lado de la estación. Y eso, vamos, no hay otra cosa más grande que un éxito. Pero primero, antes de todo eso, yo para funcionar, me llamaron para hacer una película que se llamaba Más con nada al hambre, de manetilla, para dejarme coger el toro en Oropesa. Lo hice y me dio un dinerito. Con ese dinero, pues fui ya marchando, iba funcionando. Y luego, toqué con los Lozanos, con Manolo Lozano, que me dio una oportunidad en Toledo, porque iba a torear Gregorio Sánchez en Pamplona, pero no estuvo bien. Y iba a una corrida todo y le suspendió la corrida y montaron una noviada. Con las cuales salí por la puerta grande y a partir de ahí ya mi tierra pues me contrataron para hacer noviadas ya y ahí va poco. Yo no ganaba un duro, pero tampoco ponía porque no tenía un céntimo. Y así fue poco a poco, me fui levantando hasta que el año siguiente ya todavía tenía 40 noviadas. Antes de retirarme pues hice 5 películas de toros. Hice Félix Torero con Pau Camino en San Sebastián de los Reyes. Hice la en Extremera con el Pepe, Sangre en el Ruedo, Currito de la Cruz con el Pireo. Y luego pues hice
doblé a un par de ellas en televisión, a unas artistas, y luego ya, pues claro, luego seguí, luego estuve toreando novilladas con picadores, y entonces resulta que con otro color, mi padrino, Enrique Alarcón, que era decorador, que era de los más famosos que había en España, pues me metí con él en el cine. Y ya, pues con él, pues ya estuve ahí trabajando de chico y ya poco a poco me fui haciendo atrecista y luego me decoraba ayudante de decoración. Trabajaba en el cine yo de atrezo, de jefe, y alquilaba materiales, luego compraba carpas para hacer los campamentos. Tuve suerte, ahí ganaba toda suerte porque todas las películas grandes he hecho yo, ganaba dinero, me dio para mi casa. Pues el cine de aquella época, pues la gente iba al cine, porque no había otra cosa, y la gente pues iba más al cine. Y pues un cine lo llenaban. Entonces, y luego vinieron aquí los extranjeros, y como ellos traían dólares y aquí la peseta, estamos con la peseta, pues invertían mucho en Conan, sí, todas las películas que se han hecho aquí, le han hecho los extranjeros todos. Pues era un tío fabuloso, lo que pasa es que en esa época estaba muy revuelta España. De italianos que hicieron muchísimas películas en España. Luego ya pues ha cedido todo un poco. El Faro Fin del Mundo, pues lo hice con Kim Douglas, pero como había hecho una película yo con él, luego la pistola en Ocaña, y hace el hijo suyo, que fue cuando me cogí el toro, pues luego hice mucha amistad con él y hice una película en Cadaqués. El Faro Fin del Mundo y me llevó al Arco, que también era el Ecuador. Y con el otro actor, este Richard Muirman, pues lo mismo, hicimos Un Talento para Amar, que cuando empecé yo. Hubo una época que había muchos huestes, me he llevado muy bien con todos. Marcha Mueres y luego pues películas españolas, un montón de ellas. Rafael Aparicio, es que la foto de Real. Fallera Pantoyano, Esperanza Roy, la Canturo, Bárbara Rey, la pobrecita que la quiero más que Rocío Jurado, también he hecho con ella, y de bandoleros como Los Cobar y ella, cuando empezó ella, y luego la última que hizo ella, que era Los Aeropuertos, también la hice con ella. Es que es muy difícil acordarse uno de tantos miles y miles, pues. Todo actor Arturo Fernández, también he trabajado con él. El Bardem, era buen director. Ahí Carmela. Como manos a la obra, me dieron un capítulo que fue el de Toré. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Mucho por el saco a la vaca. Con Paco Martínez Soria, con Rosendo Landa, con Valdés Pajares, con Fernando Esteso. Es que son muchas películas, pero muchas. Operación Oro era de la ETA, cuando hicieron el atentado ahí en la calle. Y esta película ahí de yo también. Que le hicimos en la Empaque Cuerco, yo en la calle ahí en la iglesia. Y se escaparon los de la ETA en un camión de madera a Francia. Y luego el director que hizo, o sea, que era italiano. Era italiano, habló con ellos y luego a ellos los mataron a los otros también, porque como no dejes como es como que roba, al final vas a la cárcel, porque luego una vez otra enganchan. Y entonces aquí en España la estrenaron a Alicante y pusieron una bomba en el cine y la hundió. Y el productor la arruinó aquí español. Y sin embargo en Italia se borraron con la película esa. Operación no, bro. Pues una vez, joder. Pues una vez cuando vino a hacer la hostia aquella de... Era un tío cuadrado, pero bueno. Pero con él hicimos un parte aquí, parte en Balsaín y otro en Almería. Y allí, pues allí conocí que... pues eso, a pocas estos actores. José Wells, yo. Cuando hice la Isla del Tesoro, le hicimos en Entre Garruchas y Mojácar,
era un actor como aquí te espero. Esa es la hija de la tía de la lluvia americana, que era productora, Vicente Gómez. Y claro, pues le dimos allí y claro, montaba los decorados y el hombre pues era maravilloso. Lo que pasa es que el hombre pues le gustaba un poquito beber, pero bueno, contra mejor bebía, mejor trabajaba. Y eso sin marisco, el Cati le tenía que llevarle todos los días 10.000 pesetas de marisco, porque vivía en su caravana, vamos, pero luego era un astro como la pupa a un pino. He trabajado con Spielberg, he trabajado con Burra Carte, también trabajo yo, con Richard Wilman, tanto gesto, hice Marco Antonio Patra, y luego cuando hice con él este actor, hice Chevara. Raquel Weber hice también Los Mosqueteros con ella. Y a veces Fibración, pues cuando hicimos Los Mosqueteros, hasta 1.000 personas de Fibración de soldados. Y teníamos que levantarlo a las 2 de la mañana para las ropas, para el vestuario, para todo. Como yo era el encargado de allí de las carpas y de todo, pues entonces tenía que tener ahí los grupos encendidos y todo el vestuario. Es que eso ya, los rodajes son muy duros, ¿eh? Nosotros cuando vienen los extranjeros aquí, no vamos con las 8 horas. Lo contratan por lo menos 11. Y 11 luego se pasan a 15. Porque hay que preparar, hay que mucha figuración, hay que hacer las cosas. Pero tenía que estar 16, 18 horas todos los días. River Scott y Spielberg. Es que no tienen... O sea, que vienen aquí... ¿Sabes? Cuando sales de tu casa, del hotel, no sabes cuándo van a volver. Pero qué comportamiento, eran muy... Se ponían como tú en la fila. Eso es lo bueno que me gustaba a mí. Que en el Catiri había una cola y íbamos con nuestra bandeja uno tras otro, ¿me entiendes? Sin periodo de sol, esa le hicimos la Almería. Cuando hicimos El Barón de Monchose, necesitaba... no sé cuántos, 100 y pico de peones, y los buscábamos por los pueblos y los manejábamos nosotros. Para cada agua, a este departamento, 10. Al de sonido, 2. A los eléctricos, 12. Al de artesanos, 14, ¿me entiendes? Aquí manejaban uno o dos españoles, un jefe de producción español, para dirigirnos a nosotros y los 4 jefes de departamento. Pero el dinero venía de extranjero. Lo ponían ellos. Española se ha producido, pues últimamente, mi paisano Amenábar, también Almodóvar, que era productor y lo ha hecho él. Tiene a mí me gusta, porque cuando estás metido ahí, ya todo, pues te da gusto, luego vas a te dar un premio, luego eso, la película va a ser estreno, va la gente, y oye, qué película va. Pues, claro, es mi vida, es lo que más me gusta. Me gusta porque lo he vivido. Todo es arte, todo es querer. Y luego eso sí, hay que echar muchas horas en esto del cine. Que los guionistas y también están escribiendo por la noche y guiándose los guiones. Que no es todo fiesta, ¿me entiendes? Claro, es que todos quieren un sacrificio en la vida. Todo. Y luego, gracias a Dios, dije una mujer maravillosa. No sé, mi hijo de la pintura, empezaba a pintar de chiquitín muñecos y fíjate cómo pinta ahora. El cuadro que le dieron también está dedicado a mí. Ese le dieron el premio, no es que estoy pintando ahí. Vamos a ver una colección de Enrique Cruz, es un artista de campo de Criptana, que va a exponer estos días. Podrán contemplar las obras de Enrique Cruz Calonja. 17 obres d'un artista que ha exposat a tot el món i que ara per fi tenim aquí. Un pintor, escenógrafo y un artista espectacular. Primera colección única y estamos todos súper emocionados. Del diseñador español Enrique Cruz. Enrique vestido literalmente, ¿no? Retrospectiva de su carrera que puede disfrutarse en un agradable paseo por Campo de Criptana. Yo veo que cada cosa es bastante importante. Ahora ya el público lo dirá. Porque, ¿qué vamos a decir los padres? Lo mejor, pero es que lo que tiene que decir uno de fuera.
Lo que sí es verdad que estudió para abogado, tiene su carrera de abogado, puso su despacho y luego lo dejó por dedicarse a la pintura. Tiene esa imaginación y dirá, pues yo le voy a demostrar a mi padre esto y esto. Pues ya está. ¿Entiendes? No sea por mí, porque yo entendé, coger, no sé, vamos, hacer un muñequito. No sé nada más que hacer. El 6 y el 4, la cara de mi retrato. lo único que sé yo. Claro. Esto es que tiene que venir de él. Él desde siempre dibujaba. Hacía cositas y dibujaba. A Picasso, que tenía una cara de hambre, el hombre tuvo que pasar más hambre que la leche. Pintando cuatro rayajos no valía nada, y ahora resulta que cuatro rayajos valen millones. Por algo tiene que tener ese hombre. A mí me decían entonces que iba a ser el más rico del cementerio, porque no me iba a vengo por ellos. Porque yo había pasado mucha hambre de torero, y me tenía aquí por una esquina porque le debía al otro. Porque no le pasaba por un barrio porque le dio dinero de que no pagáis. Y eso le duele mucho, ¿sabes? La persona es una vida, es distinta. No podemos ser todos iguales. Por eso hay personas que... Y no sabrán que el cine es una aventura, que luego llega un tiempo y se acaba el chorro. Que eres mayor, ya no te llaman. ¿Y de qué? Claro. Y pues el toro es lo mismo. El toro es una afición. Que tú quieres entrar y todos queremos entrar para... Pero vamos a ver, si los toros no pagaban, no era ningún torero. ¿Qué coño? ¿Me entiendes? Pero el arte no arriesga tu vida. A la verdad de los toros las riegas. Cada vez te puede coger un toro, te puede dejar cojo, te puede dejar manco, usted puede dejar inválido, usted puede ir al otro lado. El toro es un arte, y el tío que pueda vivir los toros es maravilloso. El señor que trabaje en esto y pueda vivir eso, lo más grande. Siempre he defendido a la gente humilde. Y sigo. Ahora hay que tener educación, puedes ir con un plan chulo, ¿entiendes? La educación se va a todo sitio, ahora el plan chulo la palma. El tío que vaya listo por este mundo se lleva muchas hostias. ¿O no? Claro, pues ya está. Así me ha hecho mi vida así. Y me moriré así. Y yo que pueda ayudar, ayuda a todo el mundo. No tengo... ¿Cómo podía ayudar a todo el mundo? Vamos, ya te digo, le ayudaba. Yo estoy en el cine. ¿Por qué no llegué a ser figura del toreo? Para mí había sido el toreo. Pero no llegué a ser figura y me tuve que conformar luego con otro. Luego el otro me ha ido abriendo un camino. Vale más la intención y la gana de luchar que el que lo tiene resuelto todo, ¿me entiendes? Esa es la Bartola, tengo esto, ¿eh? Y ese no le da a este. Pero la vida así, ya está, y así es. Thank you.